Principio estoy a favor de la educación pública, laica, gratuita y de excelencia. El colegio representa estos valores y creo que tiene que ser el Estado el que garantice justamente la igualdad de los estudiantes dentro de las aulas, y el solo hecho de que se los separe de alguna manera por sus afinidades o sus pensamientos religiosos, eso va en contra de este principio fundamental que es el de igualdad de nuestros estudiantes en las aulas. Y por eso estoy aquí, bueno, escuchando atentamente muchas ponencias diferentes. Creo que es muy bueno y auspicioso que la Corte Suprema abra estos espacios para que todos podamos asistir y escuchar la diversidad de pensamientos. Y espero que la Corte dé lugar a esto que es que la educación pública en Salta y en cada una de las provincias, es decir, en todo el país, sea laica y no esté en manos, digamos, de algunos sectores que podrán ser mayoritarios, como se dice, pero que a esta altura de los acontecimientos es esencial que cerremos estas discusiones, como la que hoy mismo se está planteando también respecto de la educación gratuita en la Universidad de Buenos Aires en relación con los extranjeros. ¿Quieres explayarte un poco sobre Sí, bueno, a mí. por qué se utilizó eso para Okay. ahora? A mí, O sea, ¿por qué el tema? a mí me preocupa y mucho que hoy estemos hablando de dos ejes importantes de la educación pública en la Argentina, que son la laicidad y el otro tema es la gratuidad. La Universidad de Buenos Aires se caracteriza por eso, es un emblema de la educación gratuita en todo el mundo, en América Latina. La universidad, como se sabe, en los últimos tiempos ha alcanzado un posicionamiento muy importante entre las mejores universidades del mundo y la mejor en Iberoamérica. Y uno de sus valores es justamente esto, ¿no? Realmente llama la atención que un país como el nuestro, que siempre se dijo crisol de distintos ciudadanos provenientes de naciones tan diversas, que hoy estemos discutiendo si los extranjeros pueden educarse gratuitamente en nuestra tierra. Me parece que de eso venimos, ¿sí? De los inmigrantes, de españoles, italianos, alemanes, ingleses, franceses, polacos, rusos, y que nuestra tierra siempre ha cobijado a los hijos de esos inmigrantes y hoy somos el fruto de esto. Por lo tanto, para mí es esencial defender la educación gratuita en la universidad y, por supuesto, en todos los niveles de la educación. Bueno, la Universidad Nacional de José Cepaz tiene entre sus objetivos no solamente formar profesionales, sino fundamentalmente ciudadanos y participar en los debates públicos, haciendo, digamos, reflexión crítica sobre lo que pasa. Es por ello que decidimos participar en esta audiencia, haciendo primero una jornada interdisciplinaria en la universidad, en donde se debatió desde el punto de vista jurídico, pero también pedagógico, sobre la cuestión. Y básicamente la postura que trae la universidad y el aporte que cree que le podemos hacer a la Corte Suprema en este caso, es que debe distinguirse entre lo que es la enseñanza de una religión o de la práctica religiosa de lo que sería lo que llaman los franceses el hecho de las religiones, ¿no? Ahí hay una diferencia entre cuando se enseña una práctica de la religión, por ejemplo, la transmisión de ritos, de rezos, de oraciones, la transmisión de la fe, a el hecho de explicar qué son las religiones. Lo que claramente establece la norma salteña, y en este sentido vamos a explicar puntualmente cómo la interpretación, incluso en abstracto, más allá de la aplicación práctica de la norma de la provincia de Salta, hace, es imponer la enseñanza de prácticas religiosas. Y eso, a nuestro entender, es contrario a la libertad de conciencia y religión. Nosotros acompañamos la posición de la comunidad judía de Salta, que está en contra de la discriminación que se produce en los niños dentro de las escuelas públicas, según la religión a la que pertenecen, para distribuirlos supuestamente en distintas clases de enseñanza religiosa. Pensamos que eso es perjudicial para el proceso de educación pública, que es preferible la educación laica en las escuelas públicas, sin producir distinciones entre los niños y dejar que cada uno profese su religión en el ámbito que le corresponda fuera del ámbito escolar.